voces de los investigadores del futuro y también de los del pasado. Fíjense, los padres de Einstein llegaron a pensar que tenía un retraso mental. O fíjense en este niño chino. Sin levantar un metro del suelo, ya toca con la orquesta de Los Ángeles. Mi profesor me dice que no porque contienes muchas octavas. Pero yo me he propuesto encontrar a los nuevos investigadores de nuestra tierra, de Castilla y León. Pero Fito, no te vuelvas loco y piensa, piensa. Claro que sí, claro que sí. Tira de tus grandes amigos. Hoy hablaremos con Enrique. A ver si le pillamos. Sí, dígame. Hola, soy Fito. ¡Hombre, Fito! ¿Qué tal, mi buen amigo Enrique? ¿Qué tal, Enrique? Pues aquí estamos en el Colegio San Gabriel y trabajando con mucha ilusión. Oye, fíjate que se me ha ocurrido una cosita. Es que necesito nuevos investigadores. ¿Nuevos investigadores? Pues vente para acá lo antes posible, es que te preparamos una terna de jóvenes investigadores. ¡Venga, voy para allá! ¡Te esperamos! ¡Hasta ahora! ¡Adiós, Fito! ¡Un abrazo! ¡Adiós! Caray, 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 qué bueno es tener una buena agenda y qué bien nos vienen los buenos amigos para cuando un jefe te manda a hacer un reportaje que en principio no hay por dónde coger. Y menos mal que esos amigos se han quedado en la tierra, en nuestra comunidad, porque ahora muchos de los míos se han ido a Alemania, Canadá y Brasil y por mucho que les llame no se van a presentar aquí para hacer el favorcito. Pero nuestro reportero ha encontrado una pequeña reserva espiritual del I+D+I bien vinculada a la tierra y al jarrillo, en la tierra del buen vino. Y yo les voy a dar un consejo a los gabrielistas. Cuando los chavales acaben de estudiar, amárrenlos bien, aunque sea con cadenas, para que no se marchen al extranjero a trabajar. Blíndenles un buen contrato de trabajo, que si no, se nos fugan estos jóvenes cerebritos. La verdad, Miguel Castañeda, es que no sé por qué estamos publicando las coordenadas de este lugar. Tú sabes que los espías de la señora Angelita nos vigilan muy de cerca en todos los aspectos. No se libra ni tu prima ni la de nadie, y mucho menos este lugar de formación de investigadores. No, yo creo que haré una carrera de biología o de ciencias. Y ustedes dirán, pero Fito, ¿dónde te nos has metido? Que hay cables por el techo, que todavía todo esto está en obras. Pues claro que sí, es que está en obras porque un futuro medio de investigación pues tiene que llevar un tiempo, ¿verdad, Enrique? Sin duda, aquí estamos ultimando este centro de I+D+I, San Gabriel, que esperamos sea pues un proyecto no a futuro, sino en presente. Ese es el trabajo que nos queda a San Gabriel y a este país, apostar por la innovación. No lo sé muy claro, pero me han dicho que van a ampliar el colegio y van a hacer 4 carreras para hacer aquí y me parece muy bien porque favorece también a Aranda. Tenemos, sí, un máster en viticultura, enología, gestión de bodegas y otros 2 relacionados con la cata, ¿no? Es decir, la sumillería y la cultura del vino. Los futuros niños con los que hemos estado hablando antes van a investigar sobre muchísimas cosas. Pues sí, aquí concebimos 2 laboratorios grandes en este centro, además de otras instalaciones que luego veremos, pero en este concreto en el que nos encontramos, pues va a ser un laboratorio destinado a industria pesada. Ahora en Aranda ha desembarcado muchísima industria pesada. En el 2014 se espera procesar 450.000 toneladas de acero. Esto es una cantidad impresionante. Ninguna otra provincia de Castilla y León va a procesar estas cantidades. Por lo tanto, esto tiene que ser atendido desde el mundo educativo y en este laboratorio vamos a colaborar con esta industria pesada que... Mucha gente habla de crisis, pero como Quique nos dice, aquí hay trabajo. Hola, me llamo Lorenzo y ¡viva la ciencia!